Muy buenas, junkies del Cloud Gaming. Yo soy H. McFly y hoy vamos a hablar de Rust. ¿Qué es Rust? Rust es una putada de juego. Uno de los survivals que más merecen el título de survival, sin duda alguna. Y es que, si ya de por sí es difícil sobrevivir con tus propios medios en una isla enorme con variantes climatológicas y una fauna letal, también deberemos hacer frente al más despiadado de los depredadores existentes, los demás jugadores. Rust cuenta tanto con servidores oficiales vanilla como con servidores propiedad de los usuarios y modificados a su gusto. ¿Qué son los servidores oficiales vanilla? Son los servidores del propio juego donde se juega Rust en estado puro, tal como fue ideado por sus creadores. También son, sin duda alguna, los servidores más extremos donde sobrevivir es jodido de verdad. Por otra parte, tenemos los servidores modificados. Estos son servidores montados por los propios usuarios, en donde, si estos lo prefieren, pueden usar mods que simplifiquen un poco la vida del jugador. Por ejemplo, en estos servidores puede haber multiplicadores de recursos. Es decir, si en un servidor oficial golpear un árbol con tu piedra te da 5 de madera, en un servidor modificado por 3, la misma acción te dará 15 de madera. Otras modificaciones, por ejemplo, es la velocidad a la que el horno quema los recursos. Que la noche pase más rápido que el día, poder hacer teleport a un miembro de tu equipo o a tu casa, remover piezas de construcción de tu casa sin perder materiales y demás. En resumen, si vas a empezar en Rust y estás solo, mi recomendación personal sería que empezaras en un server modificado y, a poder ser, Noob Friendly. Y poco a poco, entrar en contacto con las mecánicas. Una vez dentro del server que has elegido, aparecerás tú con tu piedra como herramienta de inicio. Lo primero que deberías hacer es conseguir algo de material, como madera y piedras para construir tus primeras herramientas y armas. Por ejemplo, un hacha y un pico. Obviamente, usaremos el hacha para talar madera y el pico para picar piedra. Parece una tontería dicho así, pero en Rust, cada herramienta debe usarse para lo que es. O de lo contrario, vamos a desperdiciar recursos, y como veréis, no es nada fácil conseguirlos, con lo cual conviene saber administrarse bien. Pongamos que ya tenemos nuestra hacha, nuestro pico y una lanza de madera. Lo siguiente que deberíamos hacer es cazar. Como veréis abajo a la derecha, nuestras acciones harán que nos cansemos, y nuestro nivel de alimento, así como de hidratación, irán mermando, y si no lo cuidamos, nuestro nivel de salud caerá en picado. Una vez tengamos hacha, pico, arma y comida, deberíamos pensar en hacer nuestra primera casa. Será en ella donde debemos craftear un saco de dormir que será nuestro lugar de spawn y construir cajas para guardar nuestro loot. La construcción en Rust es un universo por sí mismo. Hay miles de vídeos donde aprender a hacer bases como un auténtico profesional, pero en este caso, lo que haremos será algo de lo más simple. Hacer una casa es imprescindible en este juego, pues si morimos con nuestro loot encima, lo más seguro es que lo perdamos, o bien porque quien nos mate se lleve nuestras cosas, o porque tardaremos mucho en recorrer el mapa y llegar hasta el sitio donde ha quedado nuestra mochila con nuestro loot y este desaparezca. Nunca estaremos a salvo en Rust, ni construyendo una casa, pues estas también son raideables, y si quien nos quiere asaltar sabe cómo hacerlo y cuenta con los recursos necesarios, puede entrar y robarnos todo. No obstante, podemos complicarle tanto el raideo que no le salga rentable, y por tanto, pasen de nosotros. El menú de construcción da posibilidades infinitas, y para empezar, es conveniente no fliparse y hacer una casa que podamos mantener. Más adelante entenderéis este concepto. Construimos un 2x2. Importantísimo construir siempre directamente a piedra, ya que si construimos con paja, nuestras paredes se pueden romper con hacha fácilmente. Si construimos con madera, con paciencia y unas cuantas herramientas, también podrían derribar nuestros muros. Sin embargo, si construimos directamente a piedra, la cantidad de recursos que deberían emplear para entrar podría disuadir a los indeseables de entrar a raidearnos. También es fundamental que las puertas que hagamos sean de metal y cuenten con cerradura por código.
Esto es realmente costoso a nivel de materiales y requerirá que hagamos un horno, quememos las menas de metal y así obtengamos fragmentos de dicho material. Una vez conseguido, el aspecto de nuestra casa sería este. Ahora, echando un vistazo a nuestro armario, veremos que nos muestra los materiales que consume el mantenimiento automático de nuestra casa. En el caso de nuestra mini casa, sería este el mantenimiento necesario. Es de vital importancia que siempre tengamos material suficiente dentro del armario, pues de lo contrario, nuestro hogar estará en decay y la estructura irá perdiendo vida hasta desaparecer por completo. Tengamos en cuenta que el tiempo en Rust y el de la vida real transcurren de la misma manera. Es decir, si el armario nos dice que contamos con material suficiente para... Significa que aunque no estemos dentro del juego, esos materiales se irán consumiendo en el mantenimiento automático. Y aquí entramos en otro aspecto que hace de Rust un juego de auténticos masocas. Cada vez que te desconectas, tu cuerpo se queda durmiendo en el sitio donde te has desconectado. Es decir, si te desconectas en mitad del bosque, si te conectas un par de horas después, lo más probable es que un oso, un lobo o un jugador hayan acabado con tu vida y hayas perdido todo lo que tenías en ese momento en tu inventario. De ahí la importancia de tener una casa, ya que debemos desconectarnos siempre dentro de ella. Y si volvemos a conectar un par de horas después, apareceremos ahí mismo, siempre y cuando nadie te haya raideado. ¿Qué ocurre si te desconectas en tu casa y alguien consigue entrar? Pues que seguramente te roben todas tus cosas y tú aparezcas muerto y tengas que empezar de cero en un spawn completamente aleatorio. Y además, asumir que en este juego esto es de lo más común. Una vez te desconectas, estás a merced de los otros jugadores. Aunque también puedes ser tú el cazador, ya que siempre hay jugadores que por errores en la construcción de su casa dejan puntos débiles en estas por donde puedes colarte y ser tú quien les robe y acabes con sus vidas. Y estos son algunos de los conceptos más básicos del siempre jodido Rust. Aquí solo hemos visto algunas pinceladas de los primeros pasos. Pero además del infinito contenido que proporciona la vertiente PvP de este título, también contamos con un cada vez más extenso y rico contenido PvE para sacarle todo el provecho posible a este juego. Rust es un juego putero de verdad, pero desde su salida en 2013 no ha parado de evolucionar y siempre consigue sorprendernos con mecánicas nuevas y muy imaginativas. Prueba de ello es la relativamente reciente implementación de cámaras de vigilancia en tu hogar y sensores de movimientos conectados a la aplicación Rust Plus en tu teléfono móvil, desde la cual puedes ver en tiempo real las imágenes del interior de tu casa o recibir un aviso en forma de notificación en caso de que alguno de los sensores de actividad se disparen, alertándote de que hay un intruso en tu hogar y tengas tiempo de conectarte para defender tu morada. Como veis, sí, Rust no es un juego fácil, pero sí es un juego con una cantidad de posibilidades infinitas que merece y de qué manera el nombre de El Survival.